Amigos, volvemos aquí, estamos en emprendedorestv.pe, tu canal por internet que te informa sobre economía, finanzas, negocios, todo lo que necesitas saber para ser exitoso en tu emprendimiento. Hoy estamos con la doctora Fátima de Romaña, ella es especialista en Derecho Corporativo, Banca, Finanzas y Mercado de Valores del Estudio Lazo de Romaña y de Bluffy. ¿Por qué está con nosotros ella? Viene a conversar acerca de qué cambios se tienen que hacer en toda la legislación de mercado de valores. Recientemente el ministro de Economía ha advertido que en marzo se van a conocer las líneas maestras de toda la legislación de mercado de valores y además por el cambio que se van a anunciar, se dice en Londres de repente, en la búsqueda de nuevos inversionistas, y se habla de que más empresas familiares deben ingresar a la bolsa. Vamos a preguntarle al respecto. Bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, la noticia que ha salido en medios, una noticia que hemos estado esperando todos, la bolsa de valores necesita efectivamente que haya nuevos emisores y justamente ahora se ha comentado que se busca que nuevas empresas familiares ingresen a la bolsa como un mecanismo para financiar el crecimiento de esas empresas, justamente a través del dinero que hay de los inversionistas institucionales, que son aquellos que adquieren valores en bolsa, principalmente, ¿no? El paquete normativo que estamos, digamos, esperando, yo entendería, va a estar referido a dos aspectos principales. El primero de ellos referido a lo que es la SMB, la Superintendencia del Mercado de Valores, que es aquella entidad de la cual, digamos, se presenta una empresa que está interesada en listar un valor en la Bolsa de Valores de Lima. Esta entidad, la SMB, cumple unos procesos de revisión de la información, ¿no es cierto?, que esta empresa emisora debe de presentar. Esos procesos hoy día de repente pueden ser todavía un poco largos, entonces eso de repente desincentiva a las empresas a entrar digamos, a la bolsa por esos procesos administrativos que son costosos por un lado y de repente largos también. Entonces entendemos que lo que se buscaría es agilizar esos trámites administrativos a través de la SMB para que los procesos de registro sean mucho más rápidos, con lo cual incentivamos el acceso de esas empresas y también se busca reducir los costos que esto implica. Ha hablado usted de dos aspectos importantes. Por un lado, el tema de los trámites. ¿Cuánto dura un trámite, más o menos? Imaginemos una empresa familiar que quiere listar sus acciones en bolsa, ¿y cuánto podría estarle costando? Bueno, en principio, si es una empresa nueva, que es justamente lo que se busca, que son empresas que hasta el momento no han estado en la bolsa, el trámite podría demorar probablemente cerca de 3 a 6 meses. El trámite demora esto no solo porque hay un trámite administrativo a cargo de la SMB que tiene unos plazos reglamentados, sino porque la empresa también tiene que internamente prepararse para presentarse y presentar un título de deuda que vaya a emitir o porque quiere realizar sus acciones. La empresa tiene que prepararse también internamente. Entonces, hay un trabajo, digamos, que hacer tanto del lado del Estado por el lado de la SMB, que seguramente van a agilizar los procesos, y también por el lado de las empresas, que es adoptar lo que se conoce como las prácticas de buen gobierno corporativo. ¿Pero cuánto tiempo es lo que se toma en trámite solamente? Por lo menos 3 meses. ¿3 meses trámite administrativo. ¿En otros países cuánto es eso? En otros países hay unos sistemas que son, digamos, de registro automático, es decir, cuando la empresa presenta una serie de documentos que hay como un checklist que hay que cumplir, el trámite del valor se hace en forma automática. O sea, si es un procedimiento administrativo, estaríamos hablando que probablemente en 1 o 2 semanas, cumpliendo la información que se requiere, esto pueda estar preparado y ya pueda estar listo. ¿Deberíamos llegar a esa situación, cree usted, para ser totalmente atractivos a las inversiones, para incentivar aún más a las empresas? Absolutamente sí. Yo creo que estamos preparados para eso. Estoy segura de que el mercado, digamos, esperando justamente estos cambios para que las empresas emisoras sepan formalmente a través de una información que uno tiene que cumplir lo que hay que hacer. Uno se prepara internamente, presenta sus documentos y el trámite debería ser casi automático. Ahora, es bien importante saber que los inversionistas a quien se dirigen esas empresas son inversionistas de alguna forma calificados, es decir, que no requieren que se les dé tanta información porque al ser ellos conocedores del mercado saben analizar adecuadamente. Perfecto. Es importante. Entonces tenemos dos aspectos. Por un lado, la preparación que tienen que tener las empresas. Imagino hacer todo tipo de reingeniería, preparar a las gerencias respectivas,
pero también del otro lado está la tarea que tiene que hacer el organismo regulador en este caso. Correcto, correcto. Son dos lados importantes. Estamos esperando el tema por el lado de lo que es el organismo regulador, que es la SMB, pero sí creo que es bastante importante que a través también de órganos como la SMB se difunda y se eduque a este tipo de empresas familiares a abrir la información que ellos tienen que presentar a terceros. El mercado de valores se basa netamente en un tema de confianza. La gente te entrega su dinero para que tú lo inviertas en tu empresa y tú luego se lo devuelves vía deuda o como participación como accionista. Para que tú seas atractivo para un inversionista, el inversionista tiene que sentir confianza hacia esta empresa. Y esta empresa, para poder generar esa confianza, tiene que tener un perfil adecuado. Y eso son las prácticas de buen gobierno corporativo. Así es. Ahora, respecto a los costos que esto implica, todos estos procedimientos, solamente el hecho del registro, ¿esto qué tan caro es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto sí, podría costar? Hasta el momento esto es, diríamos, costoso para una empresa mediana, digamos. Las empresas grandes ya están acostumbrados a asimilar esos costos. ¿Por qué? Porque tienes clasificadoras de riesgo, que son aquellas que te evalúan el riesgo de esta empresa. Te tienen que dar un sello, eres A más, A menos. Correcto, te ponen una calificación, ¿no es cierto? Eso es un proceso externo que la empresa tiene que hacer y hay que pagar esto. Y normalmente son dos clasificaciones de riesgo que se requiere. ¿Cuánto cuesta eso? En realidad depende del tipo, del tamaño de la empresa y tipo del valor también que es, digamos, este. Un ejemplo concreto, para darle idea. Mira, podría ser $20,000, podría ser, digamos, yo creería que eso incluso se puede ver más competitivo a la medida cuando haya más emisiones en el mercado, evidentemente se vuelve mucho más competitivo un servicio como ese, ¿no? Hablamos de clasificaciones de riesgo, hablamos incluso de auditar estados financieros, ahí entra el trabajo de las auditoras también, que también tienen que poner un sello, ¿no es cierto?, en la revisión contable que hagan de esas empresas, hay también un costo que las empresas también tienen que asumir. ¿Y eso cuánto cuesta? Depende, en realidad hablar de costos, números, podría ser también una suma parecida. O sea, llevan 40,000, uno de los Definitivamente sí, hay costos legales también porque la empresa tiene que preparar una serie de documentación. Esa no es una documentación que la empresa la tiene lista permanentemente. ¿Y eso que son otros 10,000? Sí, efectivamente, o sea, podría 50, ser. Ya estaba con $50,000. Sí, entonces, más unas tasas más que haya que pagar. Entonces, hay un tema de costo y hay un tema de tiempo que se invierte para hacer todo ese proceso, ¿no? Efectivamente, bueno. ¿Y qué otros ajustes se esperarían para atraer más a las empresas? Bueno, en realidad, principalmente en un tema, bueno, simplificación administrativa y otros ajustes normativos que se quieren hacer es probablemente es abrir, digamos, hoy día las inversiones vienen en realidad dirigidas mucho a AFPs, que son hoy día quienes manejan, digamos, el principal, digamos, portafolio de dinero. Que son las que mueven la bolsa. Correcto. Ahora, las AFPs tienen ciertas limitaciones, ¿no es cierto?, para poder invertir, lo que se busca es flexibilizar, es decir, para que hoy día las AFP solo podrían invertir en determinado tamaño de empresas. Si queremos que empresas familiares entren a la bolsa, tenemos que cambiar el marco normativo para permitir que las AFP puedan invertir en una empresa mediana o una empresa más pequeña. Claro, lo que se llama las empresas de primera pizarra, no hay segunda pizarra. Correcto, ¿no? Correcto. Ahora, otra nota importante también que he visto es que se quiere crear una segunda plaza en la bolsa de valores para que las pequeñas y medianas empresas negocien lo que se conoce sus facturas, sus letras. Uh-huh. Eso es bien importante. ¿Y eso por qué? Porque las empresas proveedoras, digamos, las empresas pequeñas o medianas, son proveedoras de empresas grandes. Y lo que tienen son muchas cuentas por cobrar, ¿correcto? Uh-huh. Entonces se necesita liquidez. Perfecto. Estas empresas podrían negociar sus títulos, ¿no es cierto?, en la bolsa también. Doctora, ¿qué le parece? Vamos a hacer una brevísima pausa y al retornar vamos a justamente profundizar en este aspecto. ¿Qué hacer para poder justamente negociar mi factura? Para nadie es un secreto lo que ocurre. Uno emite una factura, pero la cobra 30, 40, 60 días después. Volvemos tras la breve pausa aquí en emprendedorestv.pe, tu canal por internet.